El pico Catoute se encuentra en la sierra de Gistredo, al noroeste de la comarca leonesa del Bierzo. Subir a esta montaña desde el pueblo de Colinas del Campo de Martín Moro no presenta ninguna dificultad técnica, pero es un recorrido exigente, pues tenemos que superar un desnivel de más de 1.100 metros. En el camino hacia la cumbre encontramos tramos con más del 30% de inclinación. Además, en la cara sureste tiene una importante caída vertical, que en invierno puede ser muy peligrosa por la formación de cornisas de nieve muy inestables. Con nieve es muy recomendable el uso de crampones y piolet. En otras estaciones, en ausencia de nieve, la única dificultad que presenta es la del desnivel a superar. Teníamos muchas ganas de alcanzar esta cima, que es la cumbre más alta de la comarca del Bierzo. Elegimos para ello, con buen criterio, un espléndido día del mes de junio. Desde la cumbre del pico Catoute se contempla tal vez la mejor panorámica de todo el Bierzo. Se puede comenzar este ascenso en diferentes lugares, aunque nosotros hemos elegido el pueblo de Colinas del Campo de Martín Moro. Se puede seguir el sendero denominado PR45 a lo largo de todo el camino, siendo así una guía fácil que nos guiará durante todo el recorrido. Al regreso, caminamos por toda la cresta, que pasando por el pico Cerneya de 2.119 metros, continúa en bajada hasta las lagunas de Reveza, situadas en otro valle diferente, el cual debemos descender para enlazar con el camino de la subida. Después de visitar las lagunas de Reveza y refrescarnos, regresamos al punto de partida por el valle que recorre el río Susano, afluente del Boeza.
Comparto este vídeo contigo y te sugiero que si te gustan mis trabajos, compartas el vídeo, te suscribas a mi canal en YouTube y actives las notificaciones. De esta manera siempre estarás informado. También quiero pedirte que me regales un like. Déjame en comentarios el tipo de vídeos que te gustaría ver, así como cualquier otra sugerencia. Gracias. Hasta pronto.